Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Hay reglas y normas en la casita, hay reglas y normas en el fútbol, hay reglas y normas en la cocina, hay reglas y normas en las calles, hay reglas y normas en el aula de clases, etc. El día de hoy vamos a hablar acerca de las reglas y normas en las calles, que el texto lo llama Normas de Educación Vial. Bueno, creo todos hemos visto los semáforos. Cuando la luz del semáforo está en verde, la norma dice que los carros continúan circulando y las personas deben detenerse. En cambio, cuando la luz está en rojo, la norma dice que los carros deben detenerse porque van a cruzar las personas. Aquí también observamos algunas señales de tránsito. Todo lo que nos ayude a evitar accidentes y muertes en las calles serían normas de educación vial. En el texto nos dice que estas normas incluso ya son leyes. Eso quiere decir que si no la cumplimos, podemos ir a la cárcel. Según el color y la forma, las señales de tránsito indican peligro, prohibición o información. Cuando viajamos por las calles, podemos observar diferentes señales de tránsito. Veamos qué significa cada una. Esta señal de tránsito nos indicaría que más allá hay hombres trabajando. Esta señal de tránsito nos indica que hay una ciclovía. Esta señal de tránsito nos indicaría que el camino es cerrado a la derecha. Esta señal de tránsito nos indicaría que el camino está resbaloso. Esta señal nos indicaría que el camino tiene curvas peligrosas. Esta señal nos indicaría que no podemos volver en U. Esta señal nos prohíbe que entremos. Esta señal nos indicaría que ya muy cerca hay cabinas telefónicas. Esta señal nos indicaría que nos aproximamos a un redondel. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Actividad 1. Conversa con tu familia sobre la importancia que tiene el cumplimiento de todos los artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Actividad 2. Observa las fotografías. Describe cuáles son las infracciones de tránsito que cometen tanto conductores como peatones. Explica por qué. En esta imagen tenemos una señal de tránsito que dice no estacionar. Y este carro está estacionado muy mal, muy mal. En esta imagen observamos que las personas cruzan la calle por donde quiera. ¿Y por dónde debemos cruzar las calles? Pues por el paso cebra. Ustedes habrán visto unas rayitas blancas en el camino. Por ahí las personas deben cruzar. Actividad 3 nos pide que invitemos a un agente de tránsito que venga a la escuela y nos comparta su experiencia. Bueno, esta actividad no lo vamos a hacer ya que estamos en cuarentena. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.